pero muy bonito, muy sentimental. Sí, bueno, les cuento, yo estuve indagando con los organizadores de un evento súper importante que se va a realizar este año en Brasil. Se trata del Campus Party. Sandra, mi alma. ¿Un Atus? Pero se necesita un Atus a la macha. No puedes tener un Atus a la macha para escribir una prueba así. Como así de grande. El Campus Party. Con un Atus. Una tusa como la que tú tenías aquí el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, 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 así de grande, que la saca uno con esta tusa. Mire, ¿qué es el Campus Party? Es una fiesta de la gente que entra a la internet. Ajá. Se van a reunir, el Campus Party. Sí, señor. Sangre a tu alma. Mira, me impactaba eso. Me veo impactadísimo. O sea, gráficamente me lo imagino y no. Pero es que me va. La tusa. ¿Qué es el Campus Party? Algunos van a poder asistir, invitados por nuestra tele, a una fiesta de cibernautas que se va a hacer de todo el mundo. Ahí está. Hola a todos, muy buenos días. Y aquí entre en un les cuento que para hoy les tengo una super fiesta a todos los amantes de la electrónica. Se trata de Campus Party, un evento virtual en donde pueden asistir y pueden hacer parte todas las personas que amen la última tecnología. Y para hablar un poco más acerca del tema está conmigo Claudia, desde el DF en Colombia. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Colombia y aquí entre nos. Hola, buenos días. Cuéntanos un poquito acerca de esto, ¿qué es Campus Party? Bueno, te cuento antes que nada, ¿qué es Campus Party? Campus Party es el evento de entretenimiento electrónico en red más grande del mundo. Empieza hace 11 años en España con un grupo de apasionados del internet, 250, logran juntar a 250 personas y con los años va creciendo y va evolucionando en contenidos, en convocatoria, en repercusión, en impacto. En la última edición en España fueron 8.000 participantes. Los contenidos para los televidentes que no tienen ni idea que pueden encontrar ahí, pues con qué se van a chocar. Bueno, Campus Party está dividido en áreas temáticas que cubren los gustos y los intereses de muchísimos participantes. Estas pueden ser desde la simulación, la robótica, el software libre, el modding, que es hacer esculturas con tus ordenadores. Importantísimo, ¿hay algún evento cerca en donde va a ser la gente? ¿Qué tiene que hacer para participar? Adelántanos un poco de este tema. Sí, esta es una gran noticia porque en este año Campus Party se hace internacional y sale de España para hacer su primera edición en Latinoamérica, que será en Brasil. Y esto es del 11 al 17 de febrero próximos. Y entonces nos vamos todos a Brasil, está casi todo listo, está toda la organización, están todos los participantes brasileños, participantes de España. ¡Qué delicia! Sí, y vamos a llevar participantes colombianos. Son 7 días en donde todos los asistentes van a tener de todo, la van a pasar de lujo. Y los colombianos que quieran hacer parte, obviamente, de esta fiesta de internet, tienen que estar muy pendientes de nuestra página www.canalrcn.com porque allí van a encontrar todas las instrucciones para que hagan parte de esta gran fiesta digital. Pues nada, Claudia, muchísimas gracias, felicitaciones y pues a toda la gente una invitación. Bueno, pues a todos los invito a que entren al portal y llenen los datos del formulario y nos vemos en Brasil, nos vamos ya, agarren su ordenador. Qué rico. Bueno, es para todo el mundo, jóvenes, niños, adultos, entonces la invitación está abierta. Claudia, muchísimas gracias, bienvenida a Colombia. Gracias, Colombia es pasión, maravilloso. Claro que sí, aquí tenemos un muy buen recomendado, chao.